Gira en torno al surf. La primera vez que entré el agua con una tabla, yo creo que tendría 6-7 años, que me llevaron mis padres. He recorrido prácticamente todo el mundo en busca de olas. Pocos rincones del mundo creo que se me escapan. La música para mí es una terapia. Es una terapia, es una vía de escape para cualquier problema, una ilusión, una forma de vida. Es algo que me divierte tanto y me gusta tanto que podría pasarme días y días haciéndolo sin parar. Me gusta el arte porque me provoca emociones, porque me provoca sentimientos, a veces buenos, a veces no tan buenos. Fue mi profesora de ECOU, de Historia del Arte, la que con todas las diapositivas y todas las imágenes que nos mostraba despertó mi vocación por el arte. Mi afición por el flamenco empezó algo tarde. Es verdad que mis compañeros escuchaban otro tipo de música y a mí me encantaba ponerme a Rocío Jurado o Alegrías y estudiaba con eso o vivía con eso. Lo del flamenco, la pasión por el flamenco es algo mío, muy mío. Estudié económicas y esta es la verdad porque mi hermana me matriculó. Venía de Estados Unidos, siempre me han gustado los idiomas y he tenido mucha inquietud por vivir en otros sitios, por aprender idiomas. Como yo, mis hermanas son como mis segundas madres, ahí me metí. Yo creo que nací en Móstoles, pero el primer recuerdo lo tengo en el Molar. Tengo que decir que me alegro de que mi infancia haya sido aquí. En el colegio me lo he pasado muy bien, en el instituto. Es una persona inquieta. He disfrutado mucho y disfruto mucho de tener la ciudad cerca. Mi familia ha tenido una parte fundamental. Es una parte fundamental en mi vida y les considero pues una familia con una mentalidad grande. Entonces eso ha tenido un impacto sobre mí. Vivíamos en un piso pequeñito en Leganés, en un barrio modesto de Leganés, que fue donde me crié y donde pasé hasta los 25 años prácticamente. Recuerdo pasar mucho tiempo con mi madre, ella estar en la cocina haciendo las cosas de la casa y yo a lo mejor estar estudiando y ella ayudarme. Siempre he sido más que estudiosa, he sido muy responsable. Yo empecé a trabajar joven, sí, empecé a trabajar con 16 años, los fines de semana, y bueno, desde entonces no he parado de trabajar. Para mí la alegría en el trabajo es algo fundamental. Yo creo que cualquier persona en su mejor momento, en un momento alegre, en un momento feliz, es el momento en el que más puede dar de sí y puede dar más a los demás. Soy un gallego nacido en Rotterdam. Mis padres son de esa generación de gallegos que han tenido que luchar súper duro de pequeños y hoy en día, si le miras a los ojos, aún siguen manteniendo esa luz y ternura y amor. Y yo lo veo, pues que me ha abierto mucho la empatía hacia los demás y una sensibilidad. Probablemente trabajar en finanzas es lo último que me pega. Y en los últimos años, pues lo que es la vida, han cambiado las tornas y somos nosotras, somos cuatro hermanas, las que lógicamente y vamos con todo el amor del mundo, les cuidamos a ellos. En mi casa siempre desde pequeñito, aparte de otros valores, como puede ser el sentimiento de la familia, uno de los principales que hemos vivido todos desde pequeños es esa importancia del trabajo y ese sentimiento del trabajo, de hacer las cosas bien. Terminé octavo de GB y decidí que no quería seguir estudiando. Mis amigos empezaban a trabajar todos muy jóvenes, un trauma familiar bastante importante, pero mis padres me dijeron que perfecto, que me puse a trabajar. Me metieron a trabajar en una cantera familiar y estuve un verano ahí. Cambié de opinión por lo duro que era y empecé a estudiar electricidad. Y cuando acabé dijo mi padre, bueno, ya tienes un oficio, eres electricista, así que ya te puedes poner a trabajar, igual que hemos hecho todos en la familia. Me resultó muy duro y le dije a mi padre que si me daba una oportunidad para estudiar una ingeniería. Me fui a Liverpool con 22 años. En España en ese momento no había trabajo. Vivía en casa de los padres de mi novia y un amigo mío se fue allí a trabajar de azafato. Entonces decidí irme con él y a partir de ahí todo cambió.
Llegué a París un verano con una beca para trabajar en el Museo del Louvre al acabar la carrera. Me dio momentos maravillosos, poder pasear por las salas cuando el museo estaba cerrado y vivirlo de una manera totalmente diferente a la experiencia que tiene un visitante, ver y disfrutar de las piezas, de cada una de las piezas, el tiempo que quisieras. El arte son recuerdos en mí, son emociones, son lágrimas, son sonrisas, son vida. Cuando llegué de Liverpool, vine un poco echando de menos todo lo que había dejado aquí. Y también vine muy cambiado. Un día quedamos mis amigos y yo a tocar en un garaje. No tenían cantante ni nada. Llegué, cogí el micro que lo habían comprado unos días antes y me puse a cantar. De repente salió algo que tenía sentido, ¿no? Con esa ilusión empezamos a quedar más y al final pues, surgió esto, el grupo Venturi. Nunca le había visto tocar en un concierto ni nada. Siempre le había visto aquí trabajando. Y cuando le vi ahí arriba, la gente cómo les aclamaba, la verdad que me lo pasé muy bien y estuvo genial. Pues eso es cada vez que me subo al escenario. No soy la road manager, pero casi, porque como sé con la ilusión con la que empezaron con la banda, pues la verdad que siempre que tengo la oportunidad le digo a la gente, oye, ¿tú sabes que Dani Durán tiene un grupo de música? Me encanta viajar, es una de mis pasiones. He viajado por todo el mundo, he estado en la India, en Sudamérica, Europa, África, y yo creo que una de las cosas principales por las que me gusta viajar es por la gente, por la cultura. Me gusta conocer gente de verdad. Para mí Andalucía y Cádiz en especial es mi rinconcito. Me aporta una paz, una alegría, una tranquilidad que no me aporta ningún sitio del mundo. He tenido pues varias experiencias internacionales, ¿no? Pues en total, pues al final en París pues he estado 3 años, en Londres he estado otros 3 años, en Italia 5. Bueno, forma parte un poco de tanto de información académica que ha sido en varios de estos países, como también de mi interés por los idiomas y por otras culturas y vivir otro tipo de situaciones. En segundo de carrera yo empiezo a hacer las prácticas, empiezo en Telefónica y recorrí varias consultoras hasta acabar en IBM, donde estuve hasta antes de entrar en línea directa. Creo que el hecho de haber vivido en diferentes países y de haber interactuado con gente de diferentes culturas me ha permitido también poder adaptarme a cada uno de los retos y oportunidades que se han ido presentando los diferentes departamentos de línea directa. WADA es un ejemplo de capacidad de adaptación, o sea, realmente yo he estado con WADA en hogar, en motor y recientemente en transformación digital. Y la verdad es que es cierto que esa capacidad que WADA tiene pues es un poco reflejo de lo que tienen todas las personas que trabajan en línea directa, ¿no? Con esas ganas pues de cambiar hacia mejor, de evolucionar la compañía y de ayudar en ese cambio, ¿no? De estar hombro con hombro, uno con otro. Línea directa me ha aportado sobre todo una estabilidad y una facilidad para coordinar el grupo con línea directa, bestial. No sé los demás departamentos, pero en el mío nos enseñan a escuchar o nos formamos a escuchar al cliente de una manera fuera de lo común, yo creo. Me ha servido para la vida y para el grupo infinitas ocasiones. Cuando entro en línea directa, para mí era una empresa más en la que yo iba a realizar una consultoría, pero cuando veo realmente el ambiente que tienen, la forma de trabajar que tienen, lo a gusto que la gente estaba ahí trabajando, pues me dio mucha envidia. Y yo estaba deseando realmente intentar entrar a la empresa. Marcos es una imaginación inquieta. Le gusta soñar, le gusta romper barreras, le gusta imaginar. En tecnología han conseguido hacer un equipo donde lleva la innovación y la disrupción tecnológica y el querer romper barreras en su ADN. Y un fruto muy reciente de todo esto es Safe & Go, por ejemplo, que ha sido una absoluta disrupción en el mercado. El día de la salida a bolsa la viví con muchísima emoción. Yo vine muy pronto a la bolsa para ver que estaba todo preparado, que lo estaba por el equipo de comunicación interna y el equipo de comunicación externa. Con un trabajo de compañía impresionante. Teníamos todos una cara de ilusión y una cara de felicidad del final de un proceso que habíamos empezado hace 1 año y medio. Muy emocionante y además sobre todo por meterme en los pies de los demás. Cuando ponen el ticker de la compañía en los paneles y ves que empieza a cotizar línea directa. De hecho me acerqué a Miguel Ángel Merino, a nuestro consejero delegado, y le dije, wow, estar en tus pies ahora debe ser súper emocionante. Desde un punto de vista personal pues es un hito en la carrera profesional de cualquier empleado de la casa.
Línea Directa me ha aportado tablas, me ha aportado experiencia, me ha aportado mucho saber estar y me ha aportado mucha inquietud por aprender. El valor de Línea Directa, desde mi punto de vista, es que es una empresa muy auténtica, muy de verdad. Me he tenido que apoyar en prácticamente todos los departamentos. Todo han sido facilidades, todo han sido risas, todo han sido buenos modos. Entonces eso es lo que más valoro. Y además que le da muchísimo dinamismo a la compañía. Para mí la gala de los valores fue un momento único, ya solo por el hecho de estar nominado, pero cuando encima tuve la suerte de que dijeron mi nombre, fue un momento maravilloso, maravilloso. Claro, es que el premio Valores es de las cosas más bonitas que hacemos en la compañía, porque significa el reconocimiento de tus compañeros a ti como persona. Y los que habéis recibido los valores, todos los ganadores de todas las ediciones, tenéis una responsabilidad y una misión en la compañía, que es propagar por Línea Directa vuestra manera de hacer las cosas, vuestra manera de entender los valores. Pepe en el trabajo es la típica persona con la que todo el mundo quiere trabajar. Es una persona súper alegre, desde el primer momento que entra por la sala está contento, sonriendo. O sea, es que hoy nos hemos encontrado, y me ha recargado energía positiva. Hacía meses que no nos veíamos. Para mí Pepe, o sea, es un gran amigo. Mi chica. Guapa. A ver lo que cuentas, ¿eh? Nada bueno. Guada es friki. Para mí esa es la palabra principal, friki. Guada es Guada. Guada es única y tienes que conocerla porque se la quiere. Mis hijas son fantásticas. La verdad es que queda mal decirlo porque no soy para nada una madre ñoña de estar hablando de mis niñas. Son un rayo de luz, ¿no? de autenticidad, de risa. Cuando, por ejemplo, salimos a pasear con Pipa, que es nuestra Golden, cambia todo el ambiente, ¿no? O sea, da igual que tengas 14, 10, 8, probablemente es lo que más me gusta hacer. Además de muchos retos, en Línea Directa he encontrado a una persona muy importante en mi vida, que es mi marido. Imaginaos la escena, 23 de diciembre. Un frío que pela en París y nosotros allí en la cima de la torre. Se me ocurrió pedirle matrimonio ahí. Dije, aquí va a ser. Y de repente, Salva, que estaba detrás mía, me hace toc, toc. Y le dije, ¿nos casamos o qué? Y yo me quedé así, digo, ¿qué es esto? Se puso a llorar, me abrazó. ¿Esto es una pedida? ¿Es un qué? No me había dicho ni que sí ni que no. Digo, ¿pero sí o no? Venga, vale. Y casados estamos. A Marcos le encanta practicar deporte. Bueno, surf no hacemos con él, pero aquí en el trabajo pádel y fútbol le encanta. Él se creía que ponía la calidad. Toca y vete, y al pie, al pie. Eran ladrillos, o sea, podía construir prácticamente casas con los pelotazos que me daban. Sí, sí. Empezamos a crear música, ¿no? Y creamos algo que es nuestro, que es algo imaginario, ¿no? En un principio. Hasta que de repente un fan te dice que esa canción le ha llegado y que por favor sigamos de esa manera. Entonces ya te das cuenta que es algo de verdad, que es algo real. Para mí es muy importante de alguna forma transmitir a mi equipo lo que yo he vivido en Línea Directa, mi experiencia, esa confianza, ese sentimiento de equipo, esa actitud, esas ganas de trabajar, de luchar. En Línea Directa he sentido pues esa cercanía, autenticidad, verdad, desde un primer momento y yo desde luego espero que no se pierda. Para mí es el gran activo de la compañía. Desde que entré en Línea Directa han pasado unos 15, 16 años aproximadamente y seguimos apostando por la innovación, la tecnología y los nuevos retos. Las relaciones en Línea Directa son intensas, son bonitas, son de las de verdad, de las que se te meten dentro. Lo importante en la música, como en la vida, es ser tú mismo, ser de verdad. Vale, fenomenal, hemos terminado, gracias. Thank you.
Línea Directa, Anuario 2021, protagonista número 6.